to see in the entrance. So just give you a taster. So when you do, or if you do want to come up, they sell like dolls up here as well, toys. Es Navidad, siempre es Navidad en esta casa. Tienes los aposentos reales, cómo se fabricó la muñeca, la cámara de los juguetes perdidos, y más arriba, desde la prehistoria están los torcidos de Cremón. Pero bajo, aquí abajo, vive un personaje de un pueblo, que vive un personaje muy importante para todos los niños, que es el ratoncito Pérez. Pero es, tienes un colegio, pero todos son los grandes, los pequeñitos. Y luego tenéis un patio que podéis salir por aquí o salir por abajo de 400, porque antiguamente es una casa señoría. Sí. ¿Vale? Si os apetece visitarla, es el precio, porque es un museo privado para poderlo sí. mantener. Sí, sí, sí. Es lo que vale. Os va a encantar, ¿eh? It's an old, like, rich home, which they made toys here years ago. And they've got, down through that door, they've got, you know, we have the tooth fairy. Well, in Spain, they have ratoncito Pérez, which is a little mouse what takes your teeth and gives you toys for your teeth. Downstairs, they have a little, like, town of school and all that of the ratoncito Pérez. Upstairs, we've got Christmas decorations. Then the top floor is from the first Playmobil to the last one as well. And you've got the patio outside. And then all this is all the toys what have been made around here. Because, like, they used to make toys in this town, in the town next to him, Odril. Y es el primer museo que se abre aquí en Castellón. It's the first museum what's opened here in this town. Wow. Uh-huh. And everything is original in the house, everything. ¿Habéis venido de visita? ¿De dónde venís? Hemos venido de Torrevieja para ver el castillo. Ah. Y está cerrado. Sí, es que hay... Pero, por ejemplo, si a vosotros os gusta lo que es la cultura...